finding peace in this prison never seemed so long before. What am I searching for? Just a touch. Entre los días 10 y 21 de octubre, en las bases aéreas Cerro Moreno de Antofagasta y Los Cóndores en Iquique, se está realizando el ejercicio aéreo multinacional combinado Salitre 2022. Personal de las Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Chile pondrán a prueba su capacidad y profesionalismo para desarrollar operaciones aéreas combinadas. Salitre 2022 refleja el trabajo permanente y calificado de cada uno de los integrantes de las fuerzas aéreas que participan, en este caso de Argentina, Brasil y Chile, en un entrenamiento combinado cuya planificación, coordinación y desarrollo está a cargo de la Fuerza Aérea de Chile, permitiendo así el intercambio de experiencias y conocimiento de las tripulaciones participantes en el ejercicio. En el ejercicio Salitre 2022, la Fuerza Aérea de Chile participa con aeronaves de combate F-16 Block 50 IMLU, F-5 EIF Tigre III, A-29B Super Tucano, A-36 Toki, aeronaves de apoyo al combate KC-135 Stratotanker, Boeing E-3D Sentry, KC-130 y helicópteros MH-60M Black Hawk y Bell 412. La Fuerza Aérea Argentina está operando con sus IA-63 Pampa 3 y A-4R Fighting Hawk, y la Fuerza Aérea Brasileña emplea sus F-5M Tigre 2 y un KC-390 Milenio. Salitre 2022 es un ejercicio aéreo combinado que, mediante la práctica de procedimientos comunes bajo la normativa OTAN, buscan mejorar la interoperatividad de las fuerzas aéreas amigas con operaciones aéreas preplanificadas, conducidas y controladas por aviadores militares de la Fuerza Aérea de Chile.